Engranajes, somos eslabones de una cadena que mueve esos engranajes con diferentes funciones. Y de esa manera vamos a ver una operación como Dios quiere, una operación mayor, una operación grande, mucho más grande de lo que creemos y de lo que esperamos. Pero tenemos que ver. El Señor necesita que veamos lo que Él ve. En Efesios 1:16 dice: no ceso de dar gracias, dice el apóstol Pablo. No ceso de dar gracias por vosotros. ¿No? O sea que se refiere, si Él da gracias, significa que está hablando de hijos de Dios, ¿no? No está hablando de improvisados, ni de gente que no tiene fe, ni de gente que no ha conocido al Señor, sino que está hablando de iglesia. ¿Amén? ¿Cuántos se consideran iglesia? Somos iglesia, ¿eh? Somos hijos de Dios. Dios les, esta palabra es para los hijos. Esta palabra es para la iglesia, esta palabra es para los que ya han conocido el poder de alguna u otra manera. Esta palabra es para personas que han sido empoderadas de una o de otra manera, de un nivel o de otro nivel, pero que hemos sido empoderados, que hemos visto el mover de Dios, que hemos visto milagros, que hemos visto muchas cosas. Para esos es esta palabra, no para uno que recién viene, no es para el brujo que se pone allá atrás. No, esta palabra es para la iglesia, es para nosotros. Y qué privilegio que somos iglesia, amados del Señor. Qué privilegio que somos iglesia. Qué privilegio que hemos podido ver la mano de Dios. No ceso de dar gracias por vosotros, dice el apóstol, haciendo memoria de vosotros, ¿en qué? En mis oraciones. Qué presencia hermosa, yo le decía al apóstol, parece que están orando fuerte, ¿no? Cuando estábamos en la oficina ahí, se sentían las oraciones de sus hijos, los santos. Sabe que a nosotros la iglesia nos cambió a través de una palabra suya, pastora, cuando me dijo que, pastor, usted tiene un gran problema acá, ¿se acuerda? Bueno, no le voy a decir cuál era la palabra, se acuerda clarito. Y desde ese día me cambió, porque tuve que tomar decisiones, porque tenía que posicionarme y tenía temores. El otro día prediqué en la iglesia la bendición del temor. Había una ola de temor en la iglesia. Y yo digo, wow, ahora en la intercesión, que la intercesión fue una decisión gracias al temor que yo tenía, porque no podía posicionarme, porque no podía tomar autoridad. Y la palabra que me trajo la pastora me dice, acá tenés que solucionar esto porque si no te quedás sin iglesia. Así nomás. Y sí, pero tomé decisiones, pastora. Empecé a ir a orar, se formó, empecé yo solo. Rendí mi vida, yo sabía que estaba llamado para la intercesión y que era uno de los puntos fuertes de mi vida, era la intercesión, y yo no tomaba decisiones. Y tomé a través de esa palabra, tuve que tomar decisión y empecé a interceder yo solo. Ahora van 10, 15 personas todos los días a la iglesia a acompañarme. Un montón. Yo no pensé, digo, ¿cuánto tiempo tendré que estar yo solo? Porque 6:30 de la mañana, ya en Tres Arroyos somos dormilones, ¿eh? Somos dormilones en Tres Arroyos. Y bueno, de paso me acostumbré a levantarme bien tempranito y el trabajo me funciona mejor también. Así que ¿cuántos intercesores hay? Se podía sentir. Y hay presencia. Y los discípulos, esos que mismos que la pastora me señalaba como posibles problemas, ahora vienen y me dicen, pastor, te cambió el mensaje desde que empezaste a ir a la reunión. Hay una gracia, hay otra cosa desde que empezaste a orar. Ya hace 2 años que venimos cumpliendo una intercesión disciplinada, ¿no? Y en esa intercesión me muestra el Señor, porque cuando vi que había una ola, gente que venían con sueños a contarme para que les interprete, y todos los sueños eran con temor, gente llena de temor, ¿no? Y yo digo, wow, vamos a tener que interceder fuerte. Y eso fue el viernes, el sábado.
y voy el lunes a, porque tenemos de lunes a viernes, voy el lunes a reanudar la intercesión y el Señor me dice, no, no reprendas, dice. Yo ya iba a reprender el temor. No, no reprendas, no te olvides cómo te traje a mí. Y me acordé, a los 9 años vine a través de fobias, de mucho temor, muy profundo, vine al Señor. Después me alejé enojado y a los 31 años, hasta el día de hoy, vine al Señor otra vez a través de temores, muy profundo. No te olvides cómo yo te traje. Le digo, wow, fue una bendición ese temor. Y me empecé a fluir y les empecé a explicar, los hermanos, es una bendición el temor. Van a decir que estoy re loco. Pero paren, paren, no me juzguen todavía, no me juzguen todavía porque ahora me van a entender. Yo peleaba mis ataques de ira, de nervio, todas mis debilidades, que más que nada eran de acá, con la marihuana todo el día entero, con el alcohol todo el día entero. Eran dos cosas que yo no podía estar. Para poder paliar mis inseguridades y un montón de cosas. Pero el Señor me hizo recordar ese lunes por la mañana y después empecé a predicar y prediqué varias veces sobre eso. Empezó a traer una revelación el Señor sobre eso. Porque el Señor me hablaba y me decía, yo te atraje a través del temor, permití el temor en tu vida, ese no lo pudiste. No lo pudiste vencer con marihuana y alcohol. Los nervios los vencí, aunque seas por un rato, pero no te olvides que el temor era algo tan fuerte que tuviste que pedir ayuda. Personas que no se me acercaban a mí a través de sueños que les traían un profundo miedo, se venían a contarme y de esa manera personas que no se acercaban al pastor se empezaron a acercar al pastor. Personas que no se acercaban a Cristo empezaron a querer escuchar de Cristo. Porque el temor, hermano, no lo solucionás con, si sos glotón llenándote la panza, si tenés problemas sexuales, con prácticas sexuales, no, podés calmar los nervios con adicciones. Pero el temor no lo vas a calmar, si no es con el Espíritu Santo, no lo calma nadie. Amén, hermano. Y qué bueno, hermano, qué bueno que a través de eso pudimos llegar a lo mejor, a Jesucristo. Al soplo del Espíritu. El Espíritu sopló sobre mi vida y se fueron los temores. El perfecto amor dice que echa fuera el temor. Pero dice que, y a través de eso el Señor también me llevó a la oración y a través de eso cambiaron los ámbitos. Qué lindo predicar en un lugar donde el ámbito ha sido transformado por la oración de sus santos. Amén. Amén. ¿Cuántos intercesores Dios le ha hablado y les cuesta añadirse al grupo? Hay varios, ¿no? Le toqué un puntito acá, ¿eh? Dice, acá tenés que edificar la iglesia, me dijo el apóstol. Mire que me metió presión, acá venía para edificar la iglesia. Bueno, acá hay un puntito edificante. ¿No le gustaría añadirse a la intercesión? Yo empecé a predicar mucho de esto y se empezó a añadir gente a la intercesión. Y la iglesia se empezó a poner más polenta que antes. Oh, hermano, un día me dijo un discípulo, la iglesia la veo, nuevitos que te, pero con buena intención, con buen espíritu, que no le podés decir nada porque vienen con buen espíritu. Brutos porque son nuevos y que no tienen por ahí cultura de iglesia. Entonces te dicen lo que piensan, me dice. Dice, Martín, la iglesia la veo chata, me dice. Eso hace unos años atrás. Fa, hoy es de los que mejor andan y contentos. ¿Eh? Contentos, porque la iglesia dejó de ser chata a través de la oración de sus santos. El apóstol dice, no dejo de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. En el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos.
O sea que Dios opera a través del soplo del Espíritu Santo. Dios opera en sabiduría y en revelación. Dice que somos un depósito, tenemos un depósito cada uno de nosotros, que es nuestro espíritu. Han sido cosas depositadas. Yo le decía al apóstol, siempre le cuento mi testimonio, por fumar tanta marihuana, muchas veces mi memoria ha fallado, mi memoria se deterioró, mi poder de concentración se deterioró. Y vos agarrás un micrófono y parece que te viene todo. Las palabras que yo ya ni me acuerdo. Vos me preguntás capaz, ¿qué predicaste hace anteayer? No me acuerdo. Pero sin embargo, tomás un micrófono y te empieza a fluir. Palabras que las escuchaste hace 5 años y te empiezan a fluir. Vos decís, wow, así yo no me acordaba ni qué prediqué ayer. Porque hay un depósito. Porque fueron depositadas, todo lo que has leído no fue en vano. Cuando yo hice la escuela profética, venía con todo el estrés, los nervios, y ahí ya no fumaba marihuana, ahí no tenía ningún refugio. Y venía con todo el estrés de 500 kilómetros, cansado, el estrés del viaje, el cansancio físico, ya a la edad de uno no tenés 30 años. Y yo escuchaba todo y le decía a los discípulos después cuando volvía, nah, yo no me quedó nada. Sin embargo, volvía a Tres Arroyos, ministraba y me venían las cosas que yo creía que no había escuchado. Tenemos un depósito, hermano, que es nuestro espíritu. Y va a fluir. Tenés que aprender la palabra. Tenés que escuchar la palabra. Tenés que llenar ese depósito. Dice que Dios nos dio sabiduría y revelación. La sabiduría fue almacenada, hermano, en ese depósito. Todo por el soplo del Espíritu. Dice que hay una sabiduría humana y una sabiduría divina. La sabiduría humana es allá la que naturalmente traemos desde el vientre de nuestra madre. Cuando conocemos a Cristo, se empezó a añadir una sabiduría divina. Nuestro espíritu comenzó a ser lleno. Vos quizás decís, uy, con todos los problemas, pero esta palabra te está entrando, hermano, en tu depósito. Pero va a llegar el momento que le manifiestes. Y hoy vamos a orar que el Espíritu Santo haga que se manifieste lo que hay en tu depósito, hermano. Dios opera a través del Espíritu, pero Dios opera a través del hombre. Y Dios opera a través de la iglesia. Porque somos eslabones que en conjunto hacemos andar la máquina. Pero hay una iglesia que tarde o temprano, cuando comienza a operar en conjunto, se manifiesta lo que hay en el depósito. Hay iglesias, hay pastores que están peleados, hay líderes que incluso adentro de la iglesia. Ahora estaba en Tres Arroyos por él y te empiezan a hacer preguntas y todo. Y hay veces que vos decís, ¿por qué no le pregunta al otro líder? ¿Por qué no le pregunta al consiervo? Pastor céntricos. ¿Pero por qué viene el pastor céntrico? Porque los eslabones no quieren juntos hacer andar la cadena. Entre ellos y el pastor nomás la quieren hacer andar, a la cadena que hace andar el cigüeñal, ¿no? ¿Cómo es? ¿Hay algún mecánico? Hay tres que hacen andar, ¿no? La cadena de distribución hace atarte, viste que se corta y sonó, y a veces está cortada la cadena, se sale, se rompe todo el motor, ¿no? Y la iglesia se rompe en un montón de funciones cuando la cadena se corta. Entonces la iglesia pastor céntrica, al pastor quieren ir, al pastor, ¿y por qué no va el líder que está encargado? Ay, me han dicho algunos, porque nosotros trabajamos 4 o 5 comunidades, le llamamos, pues son 4 o 5 líderes que cada cual tiene su grupo, ¿no? Entonces, pastor dice, ¿me da permiso para el chico tal que anda muy bien de la otra comunidad para invitarlo a mi célula a predicar? ¿Y por qué no le preguntás al líder de él? ¿O no te gustaría que ese otro líder te pregunte a vos si quiere uno de tu grupo? Ah, porque hay problemas. Pero eso pasa en mi iglesia nomás, dicen todos los predicadores, dicen lo mismo. Eso pasa en mi iglesia, ¿no? Acá seguro que no. En todo lado pasa, hermano. Vamos a cambiar un poquito
el repertorio de los predicadores. No, en toda la iglesia pasa eso. En toda la iglesia. Entonces, Dios opera a través del soplo de su Espíritu, trayendo sabiduría divina, añadiendo sabiduría divina a la que ya traes de la calle, hermano. Y revelación. Dice que la revelación es la manifestación del conocimiento íntimo de Dios. Esa sabiduría divina comienza a añadirse y comenzamos. Pero sabe que cuando nos empezamos a conectar las coyunturas de la iglesia. Había un libro que cuando empecé a interesarme por los temas proféticos, había un capítulo que se llamaba Pastores y Profetas, llevarse bien en el reino. Y bueno, por ahí somos pastor y profeta a la vez. Bueno, llevarse bien consigo mismo, no sé. Pastores y profetas, llevarse bien en el reino. Así le podría enumerar, no sé, el portero con el músico. Podríamos, el de tal comunidad de aquel barrio, con aquel otro, que son personas diferentes, porque Dios nos dio cargas y gracias diferentes, y por ahí operamos con un cierto tipo de persona, el otro con. Y a veces hay como chispas, qué sé yo. Usted sabe lo que le hablo, hay un montón de cosas, pero qué bueno que se comience a manifestar ese conocimiento. Hay hermanos con una gracia, ¿cómo decir? ¿Qué gracia tiene este hermano para tal cosa? ¿Cómo me gustaría? Ya me está cambiando un montón de cosas el Señor de lo que pensaba, ¿no? ¿Cómo me gustaría, uno como pastor piensa, ¿no? Decir, qué lindo, el que es pastor me va a entender. Qué lindo sería tal hermano con esa gracia que se junte a ministrar en tal cosa. ¿Qué movimiento, qué organización haría si se quisiera, si lograra juntar a fulanito con menganito? Porque qué gracia que tienen y por separado la tienen medio como de gusto. Ay, si lo juntara. Yo allá en Tres Arroyos tengo un pastor que lo amo mucho, pero es evangelista él. Y el otro día pude hablar y me reconoció por fin. Y cómo me gustaría verlo arriba de una plataforma en Tres Arroyos, en el predio de la fiesta del trigo, pero no quiero predicar yo, porque yo no soy para eso. Yo sé que es él. Yo lo vi llenar una plaza. Ojalá me esté escuchando en este día. No me importa que me esté escuchando, porque después me voy, lo visito y me siento y hablo con él. Ese predio de la fiesta del trigo, que ha ido Soledad, que se ha llenado de gente, lleno de todas las iglesias, con ese pastor haciendo eso y otros haciendo otras cosas. ¡Fua! Lo que sería, hermano, lo que sería. Pero si ni siquiera muchas veces lo podemos lograr dentro de la iglesia. Muchas veces no lo podemos lograr a nivel interno. Nosotros oramos mucho por las iglesias. Tengo muy buena relación con los pastores, pero hay cosas que están impedidas, que todavía no se pueden hacer. Que se manifestaría la gloria de Dios, se revelaría muchas cosas, hermano. Muchas cosas. Todo ese conocimiento que por separado está almacenado, esa sabiduría almacenada en nuestro espíritu por separado y secándose. Porque si yo no me quiero unir en mi espíritu al espíritu de Víctor, si mañana el apóstol, yo tengo un pero, si el apóstol me manda junto con Víctor a hacer una operación espiritual, no sirve ni lo mío ni lo de Víctor. Se seca Víctor y me seco yo, el profeta, ¿no? Qué hermoso, hermano. Pero el apóstol dijo, no ceso dar gracias por vosotros, por todos. Para que el Espíritu sople, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice,
para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado, para que la ciudad sepa, hermano, para que tu barrio sepa, hermano, para que sepa que hay un largo camino, que esto recién empieza, para que sepan que hay vida eterna, que somos eternos. Se tiene que revelar. Para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder. Porque decimos, conocemos el poder de Dios, conocemos la supereminente. Yo buscaba bien qué quería decir la palabra, dice que es algo muy, muy, muy profundo. Dice que es algo muy alto, la supereminencia de su poder. Porque qué triste si me conformo con que se me empiece a llenar la iglesia y están viniendo gente y está creciendo. Y doy gracias a este ministerio en especial, porque a todo el mundo le digo, desde que tenemos esta paternidad hay un gozo en mi corazón que me da ánimo y estamos trabajando cada vez mejor. Porque tengo quien me corrija, porque tengo quien me diga las cosas, tengo quien me felicite y quien me corrija. Y entonces estoy operando como un hijo a través de una paternidad. Entonces doy gracias. Pero yo no me puedo conformar a llenar mi iglesia o abrir dos o tres iglesias, hermano. Porque acá la palabra me habla de la que el apóstol oraba por sus hijos espirituales para que entiendan cuál es la supereminente grandeza de su poder. Algo muy alto. Un día el Señor, yo estaba en mi primer amor con los ojos cerrados, mi Señor ya durmiendo, y yo con los ojos cerrados, a oscuras, y le decía, me acuerdo que escuchaba mucho a Dina Santamarina, en ese entonces una evangelista que estaba en auge, en ese tiempo era tremendo, y ella le decía, ay Señor, estaba tan enamorada de Dios que le decía, mostrame un cachito más, mostrame aunque sea el dedito gordo del pie, le decía, lo decía a modo de gracia, pero dice que ella en realidad decía, parecían pavadas de un niño, ¿no? Porque quería más de Dios, más de Dios y más de Dios. Y yo estaba así ese día, y potenciado por todas esas prédicas que escuchaba también. Y un día le digo, Señor, un poquito más. Yo sé que no estoy preparado, pero dame un poquito más, mostrame un poquito más. Me has mostrado muchas cosas, me sacaste las drogas, me usás con la gente, llevo gente a la iglesia, estaba enloquecido. Me acuerdo que en una semana le había llenado toda la primera fila. Y era nuevito yo. Y digo, pero quiero más, 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 más. Y el Espíritu Santo me hacía llorar todos los días, pero yo quiero más, un poquito más, un poquito más, le digo. Usted sabe, hermano, usted se va a reír ahora lo que me pasó. ¿Viste el flash de las fotos? ¿El flash de la foto? Bueno, ponele que al oscuro te hagas sí, bueno, pero multiplicalo por 1000. Me entró hasta el medio del cerebro, que no me dolió nada, ni me quemó nada, pero me impresionó. Y me di cuenta que estaba lejos. Y me mostró dos cosas, que yo no estaba preparado y que me tenía que preparar. Y me mostró otra cosa, que el poder de Dios no tiene límites. Eso me mostró. Fue impresionante. Dije, está bien, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, no me muestres más. Le dije, así, tal cual. Pero tenemos que irnos preparando, hermano, porque vienen tiempos gloriosos. ¿Cuánto lo esperan, hermano? Vienen tiempos gloriosos que nos van a superar. Nos van a superar el entendimiento humano, hermano. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? ¡Fua! Que se largó a hablar. El apóstol se largó a hablar tremendamente sobre el poder de Dios acá, ¿no? Porque no hay muchas partes que hable de esta manera, creo, en la Biblia. No sé si habrá muchas, pero no creo. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Yo hablaba con mi hermana es católica, y ella me decía que la iglesia católica, me acuerdo que cuando recién empezó ella,
me decía que no, que tenemos que estar cuidadosos los evangélicos. Yo le decía, no, a mí el Señor me usa con los endemoniados, yo no tengo miedo, me meto en lo de los brujos, yo no tengo problema. No, pero tené cuidado, que eso es peligroso. Mirá que en la Iglesia Católica solamente, pues ya está consagrada del todo, está bien metida, prácticamente monja. Y dice, tené cuidado porque los católicos cuidamos mucho eso, porque te va a hacer mal. Viste, yo no le decía nada, yo seguía haciendo lo mío, ¿no? Sí, entendí que hay niveles y niveles, que nos tenemos que pedir autorización, que tenemos que prepararnos. Y ahora ella me habla distinto porque empezó a ver otras cosas y dice, no, dice, se le ha cerrado mucho y lo hacen dos o tres que están autorizados y no lo hace más nadie. Yo le digo, sí, está bien, le digo, yo también como pastor ahora a veces peco de que cuido demasiado a los míos, de miedo que les pase algo, que se enfermen con algo, con algún nivel, pero a mí me largaron a los tiburones y lo hice, y qué sé yo, y a mí me salió bien, no sé, yo igual los cuido, a veces no los dejo ir. Pero creo que, hermanos, tenemos que entender que tenemos que tener un término medio, tenemos que pedir autorización, tenemos que sujetarnos, hay lugares muy pesados en estos temas de ocultismo y demás. Pero también tenemos que entender, porque el apóstol Pablo dice que pidan dones, hermano. Tenemos que entender que el poder de Dios es ilimitado y que nosotros somos eslabones, está bien, hay algunos que son para los trabajos, como me llamó a mí, otro como te llamó a vos, pero que podemos superarnos, hermano. Tenemos que entender que somos un depósito en el cual Dios puede meter más dones de los que tenemos, hermano. Dios puede ensanchar nuestra tienda. Puede llegar el momento en que tengamos que estar operando contra principados mucho más pesados de los que hasta ahora hemos operado, hermano. Amén. Dice que esa fuerza que operó en Cristo, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién se lo dio? Al apóstol, al profeta. Todo ese poder se lo dio a los pastores. No, hermano. Dice que sometió todas las cosas bajo sus pies. Acá no estamos hablando de una prédica como la que yo vengo a dar. Acá no estamos hablando del establecimiento de una iglesia. Acá estamos hablando de someter todos los principados bajo los pies de Cristo. Acá estamos hablando de cosas grandes. El apóstol en esta ocasión, a diferencia de otra, está abriéndole la cabeza a la iglesia, de la que la iglesia está diseñada para llegar mucho más de lo que pensamos y entendemos, hermano. Eso es lo que nos está hablando. Que tenemos que esperar mayores cosas, hermano. Porque Jesús, ¿qué dijo? Jesús alimentó a 5.000 con 2 o 3 panes y 2 o 3 peces, no me acuerdo cuánto eran. Jesús resucitó muertos. Jesús hizo cualquier cantidad de cosas. Pero dijo, cosas mayores que las que yo hice harán en mi nombre, en los postreros tiempos. Cosas mayores. Entonces, ¿qué podemos llegar a hacer? ¡Wow! Mirá que Cristo hizo cosas, ¿eh? Sometió, leemos el 22 de vuelta, y sometió todas las cosas, todas las cosas. Ay, no, pero que esto tiene que intervenir el psicólogo. A veces yo me callo muchas veces. Ay, no, pero esto no, esto ya es... ya es la ciencia, esto ya no es una depresión de demonio, esto ya es físico. Y que sí, hermano, cualquiera que sea, todas las cosas las puede sanar, todas las cosas las puede liberar. Ay, a mí me pone mal, hermano, ya en desarrollo fueron, porque cuando yo conocí al Señor, ¿sabes de la cantidad de cosas que me liberó el Señor sin psicólogo?
Cuando yo tenía una amiga psicóloga que era amiga de la familia y me dijo, Martín, vos cambiaste, dice. Y buen corazón la psicóloga, Clara se llama, de acá de Buenos Aires. Y me dice un día, dice, te reconozco, dice que el tema de las adicciones nosotros no podemos, dice. Y yo, a diferencia de otros psicólogos que son orgullosos, dice, yo los mando para una iglesia, porque tiene buen corazón. Y eso que ella no va a una iglesia, no es muy creyente, pero sabe que en la iglesia se cura. Pero que venga con los demonios, que venga, hermano. Entonces no aceptemos, hermano, porque hay una línea hoy en día que está ministrando para que se enfríe el corazón de la iglesia, para que empecemos a aceptar esto y empecemos a aceptar lo otro, la fuerza del hombre. Que el diablo nos quiere llevar a aceptar la fuerza del hombre, hermano. Pero déjenme de jorobar, si tengo unos terribles allá, delincuentes, violentos, de todo. Y se los digo en la cara, las cosas, y los reto como unos chicos y se rinden. Se rinden porque lo que necesitan es poder de Dios, y el mayor poder que existe es el amor de Dios. Porque este amor yo no lo tenía antes, a mí no me interesa que revienten drogándose. Sí, a veces quedaba en una camioneta que yo tenía, dos o tres amigos míos tirados, hasta con las agujas clavadas. Así horas y horas, pero sí, yo a ese nivel no quiero reventarme. Que revienten, decía. Que cada cual haga lo que quiera. A mí no me importaba nada de nadie, hermano. Y hoy tengo un amor ilimitado, porque es el amor de Cristo. Porque no estamos hablando de humanismo, hermano. Se quiere meter el humanismo en la iglesia. Se quiere meter la fuerza humana, la factura humana, decía mi mamá. Se quiere meter eso, se nos quiere meter en la cabeza uno a los ministros. Y tanto te lo hablan que al final te empezás a acceder y bueno, pero no será que tengo que ir a un psicólogo, no será que te... ¡Ay, Dios! Y yo digo, ¿no será que me estoy poniendo chato como ministro yo, que me dejo que se me metan esas cosas en la cabeza, hermano? Yo me acuerdo cuando conocí al Señor en un periodo de avivamiento, en la época, ¿se acuerda?, del año 90, y un pastor que yo tuve que era evangelista había hecho estrago en el mundo espiritual, hasta resurrección de muertos. En ese tiempo era muy famoso, un evangelista grosso, mal, tremendo los milagros que hacía. Y se había creado una atmósfera de milagro en esa campaña que él había hecho. 6.000 personas aceptaron a Cristo. La hicieron por 20 días y fueron 60 días, no la podían parar a la campaña. Venían hasta de pueblos vecinos con ambulancias. Los mismos mundanos llevaban, se había corrido tanto la bolilla. Dice que iban testimonios de todos oraban, cualquiera sanaba enfermo, hermano. El pastor a veces se iba a otra ciudad y quedaba predicando cualquiera. Y se, que no era cualquiera, era un eslabón empoderado. Un hombre no era cualquiera, cualquiera de título era, para el hombre, para otro hombre. Pero para Dios era un empoderado, porque se empezó a manifestar lo que había en su depósito, que estaba dormido, porque los dones están, hermano, están dormidos, pero se quieren manifestar. Dios quiere que se manifiesten, pero no tenemos que escuchar el humanismo, hermano. Gente bruta del vulgo. Allá en Tres Arroyos son gente de criolla, gente de campo, de andar a caballo. No hay gente culta, no hay mucha gente culta, gente de pueblo. Dice que iban a cualquiera, ¿eh? Hacía poco que iban a la iglesia. Por ejemplo, había un testimonio que me quedó grabado. Un hermano que le encantaban las plantas y tenía quinta, y las hormigas esas negras grandotas le comían. Y dice que iba y les decía, las filas esas largas de hormigas negras, en el nombre de Jesús. Y dice que las hormigas hacían ¡tac!, quedaban pata para arriba todas. Se morían todas, así. Eso es. Eso es, hermano. Y el poder de Dios. Endemoniado. Y sí, bueno, y si es down, y sí. Ay, ahí se nos acabó la fe si es down. Yo escuché testimonios, yo los creo, hermano. Las campañas de Carlos Anacondia, creo que eran. Chicos down, que se les transformó la cara, se les normalizó, quedaron personas normales. Acá dice el Señor, sobre todo principado.
Vos ves las fotos en los reels de Instagram de la India. Eso sí que hay principado de lo fuerte. Ahí sí, otra que Argentina. Gente deforme. Yo nunca los vi en Argentina. En la India, así, todas deformadas. Algunos parecen un pulpo. Monstruos. Los pasan ahora con el tema de las comunicaciones, ahora que es fácil, ves cosas que antes nunca habíamos visto. Yo no sabía que en la India, y son todos de la India eso. Dice que en esos lugares funcionan los peores principados. Dice que los brujos así caminan por las paredes, hacen cualquier cosa. Pero la Biblia me dice sobre todo principado. Y ahora, ay no, porque tiene un traumita. Tiene que ir al psicólogo. Pero dejate de jorobar. Los que tienen que ir al psicólogo es que no quieren obedecer. No, que no quieren pegarse a su pastor. No se les manifiesta lo que Dios... Dios va metiendo en el depósito, pero se seca la persona, hermano. No se le pega a su pastor. Siguen con la autocomiseración. Y termina el psicólogo. Yo no estoy en contra de los psicólogos, ¿eh? Les aclaro. Pero sigo creyendo más en Dios que en un psicólogo. No es que esté en contra. Mire, hermano, somos de los primeros. Toda mi vida llevé al médico al toque a mis hijos. Pero sigo creyendo más en Dios que en el médico. Creamos que cada profesional en su sitio es de bendición. En muchas personas, sí, pero sigamos creyendo que más es Dios y sigamos entendiendo que hay un límite que no puede llegar el humanismo, el ser humano no puede llegar, hermano, no puede, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas, iglesia, bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a los apóstoles. No, a la iglesia, hermano, a la iglesia. Esos niveles no se van a manifestar. Dice que el Señor trajo sabiduría. Os ruego, dijo el apóstol, que Dios traiga sabiduría y revelación. Y sabiduría trae el Señor, porque la palabra ya hemos leído que Dios puede todas las cosas, pero no las creemos, no se manifiesta, hay algo que no se revela, por eso no se manifiesta. Nos cuesta hablar de cosas que todavía no las creemos, hermano. No se manifiesta, se tiene que revelar, se nos tiene que revelar en primer lugar. Como Pablo digo, de los pecadores de los cuales soy el primero, también digo de los cuales muchas veces me falla la fe, hermano. Pero no me quiero conformar con eso. A la iglesia. Hasta que no entendamos que nos necesitamos los unos a los otros. Hasta que no entendamos que mi don aislado no sirve para nada, hermano. Hasta que no se me revele, hasta que... Oremos como Pablo, hermano. Iglesia querida, oremos como Pablo, oremos por la ciudad, hermano. No oremos solo por la iglesia, oremos por la ciudad, oremos por los pastores, oremos por las iglesias, oremos por los ministerios. Aleluya, aleluya. Yo conozco una persona y una iglesia muy grande, y yo le profeticé, le digo, es una iglesia muy estructurada, muy de puertas adentro. Y yo le profeticé, le digo, vas a ver dentro de unos años, se está cumpliendo ahora, dentro de unos años, porque ellos te hablaban solamente la visión de ellos, era la única que importaba, que funcionaba. Te hablaban desde arriba, siempre como enseñando. Y yo le dije, vas a ver que Dios va a hacer cosas. Porque lo vi en el Espíritu, siempre lo vi eso. De hace muchos años lo he visto, no solo para esa iglesia, para todas. Dios va a empezar a fusionar las iglesias. Y lo bueno que tiene cada iglesia que le falta a la otra, van a empezar a intercambiarse, van a empezar a adquirir cosas de otros. Porque dice, y se cumplió, y que se tiene que cumplir, hermano.
Porque Dios es el más interesado que se cumpla. Y la palabra de Dios dice que esa potestad suprema, Dios se la dio a la iglesia. Y la iglesia es la iglesia. La iglesia es la iglesia, hermano. No es nuestra iglesia. Somos un pequeño engranaje. Dice, se la dio a la iglesia, dice, la cual, ¿qué es? Es su cuerpo, hermano. Pero ¿cuántas veces leemos estas cosas? ¿Cuántas veces leemos estas cosas y las leemos a la apurada? ¿Por qué no nos detenemos un minutito en cada palabra? La cual es su cuerpo. Lo sabemos, pero no se revela. Hoy vamos a orar, hermano, amén. Hoy vamos a orar que se revelen muchas cosas ocultas, hermano. Oculta porque están en tu espíritu, ya las has escuchado, ya han sido depositadas, pero se tienen que manifestar, se tienen que revelar. No vas a poder callarlas. Cuando se revela algo, lo entendés con tanta claridad, ves la salida, ves la dimensión que podemos tomar, que salís corriendo a querer contarlo, a querer impartirlo, porque se reveló. La cual es su cuerpo. La iglesia dice que es su cuerpo. Toda la iglesia del mundo es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que el cuerpo de Cristo a nivel global es la plenitud de aquel con mayúscula, de él, de Cristo, que todo lo llena en todo. Y cuando la palabra dice en todo, es en todo. En Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado, la iglesia, ¿no? Y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor, en el mayor de todos los poderes. La octava dimensión, según la escuela profética, es la octava dimensión, la máxima de las dimensiones de poder. El amor es la máxima. Hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que sople en nuestro entendimiento para que se revele lo oculto que hay en nuestro depósito, en nuestra sabiduría que Dios ya nos impartió, que se revele. Así como yo les contaba que en mis limitaciones por todo lo que he dañado mi cerebro, drogándome, muchas veces se me revelan cosas que ni siquiera tengo pensadas para impartir a su pueblo, porque soy un engranaje y vos también sos un engranaje. Somos engranajes, y sin todos los engranajes concertados, unidos en amor, no puede funcionar al nivel que Dios quiere y es necesario que funcione en amor, hermano. Que sople sobre nuestro entendimiento el Espíritu Santo. Y que en esa revelación podamos entender qué daño le estoy haciendo al cuerpo de Cristo cuando estoy detenido, por ejemplo, en el protagonismo. Esta palabra edifica, hermano. Yo la predico mucho en la iglesia allá. El protagonismo es lo que impide que las coyunturas trabajen mutuamente. Ah, no, pero yo quiero predicar. Y vamos a evangelizar. Sí, no, pero el que tiene que predicar soy yo. ¿Qué importa quién predique, hermano? ¿Sabe cómo me hizo morir el Señor a mí? Ahora, le digo la verdad, ya no me interesa. Por eso el Señor me hace predicar, me hace tener una iglesia y un montón de cosas. Porque ya no me interesa. Oh, si habré luchado con eso.
con mis ansias de protagonismo y los drogadictos, usted sabrá que tenemos grandes problemas con eso. Todos los adictos, todos los huérfanos, los que venimos en una situación de huérfanos. Yo era un huérfano, hermano, recontra. Entonces tenía mucho hambre de protagonismo por muchos traumas, por muy baja autoestima. Entonces amaba los dones. Pero el Señor me enseñó a amarlo a Él. La otra vez yo le dije a los maestros de la escuela dominical, me invitaron a dar una charla, y le digo, pónganme, fluyó así en el momento nomás, le digo, pongan un cartel y pónganle a los chicos, dividido al medio, de un lado pongan lo que Dios tiene y del otro lado pongan lo que Dios es. Eso le dije a los maestros. Y pongan todas las cosas que Dios tiene y todas las cosas que Dios es. Enséñenle a amar lo que Dios es. Y sabe que cuando el Señor te empieza a enseñar a amar lo que Él es, y que lo que Él tiene, que incluido los dones, son para edificar a su pueblo. Vamos a ponernos de pie, iglesia querida. En Efesios 3:10 dice, porque la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer al mundo, ¿no? Acá está hablando de grandezas. Para que la multiforme sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios tiene diferentes formas, diferentes aspectos, diferentes poderes, diferentes niveles, diferentes cosas. Pero para que sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, por medio de la iglesia. Vamos a adorarle al Señor. Aleluya. Aleluya. Te alabamos, Señor. Urri babakai. Te bendecimos, papito amado. Te bendecimos, Señor. Andara maria kataramakai. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Al Dios que amé. Andarima, ambarramakai. Espíritu, Espíritu. El soplo de tu Espíritu en este día, Señor. Arramayakai. ¿Cuántos quieren que el Espíritu sople sobre su vida? Sople sobre su vida para que se revele lo que hay depositado en su corazón, aún desde hace años. Y usted siente que esa pasión se seca muchas veces. Usted siente que se seca esa pasión. Que es que hay algo que triste, que tristeza nos agarra cuando empezamos a sentir que hay algo que se está apagando, que se tiene que revelar. Pero no me quiero juntar con aquel otro, no me quiero juntar con aquel pastor, no me quiero juntar con el profeta. La pasión se apaga, hermano. Aleluya. 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 Porque hay una pasión, Brenda, que se metió en tu corazón. Aleluya. Porque un día la dejaste entrar. Pero no es casualidad. Esa pasión es heredada. Porque ya no te importa si ser profeta, si ser cantante. Solo te importa edificar. Solo te importa fluir. Aleluya, eso es pasión. Pero hay cosas, hay personas que se secan, hermano. Aleluya. Arramaramakai. El soplo del Espíritu en esta noche, en esta tarde, el soplo de tu Espíritu
¿Cuántos quieren recibir el soplo del Espíritu para que se revele, para que se manifieste eso que está metido en tu corazón, para que se active? Aleluya, aleluya. Venga a este lugar, hermano, si quiere que ese soplo sea impartido sobre su vida, porque no es solo esa sabiduría, tiene que haber una manifestación.